Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Gestión de datos, orientaciones para elaborar una encuesta y recopilar datos sobre la discriminación en tu entorno familiar y social. Entonces lo que vamos a hacer es elaborar una encuesta, en este caso. Plantear el objetivo de la encuesta que sea bien claro y conciso. ¿Para qué? Recoger la información. Debemos hacernos esa pregunta antes de elaborar la encuesta. Definir la población y la muestra. Ya habíamos visto que la población es un conjunto bien grande. Un conjunto puede ser finito o infinito. Y la muestra es parte de ese conjunto o un subconjunto, como vemos aquí. Y en este caso vamos a ver que el conjunto, la población va a ser la población que son familias y personas cercanas a tu localidad, y la muestra va a ser 30 personas de ese entorno y de tu localidad. Dentro de la variable estadística tenemos la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa no es otra cosa más que hablar sobre cantidades. Por ejemplo, en este caso tenemos dentro de la parte cuantitativa tenemos la discreta y la continua. En el caso de la discreta tenemos, por ejemplo, un ejemplo, el número de hijos. Porque vamos a repasar un poquito aquí para poder reforzar. Recuerden que la cuantitativa discreta estaríamos hablando de los números Z, de los números enteros positivo, ¿no? El número de hijos, como ejemplo, puede ser, una persona puede tener 5 hijos. Yo tengo un tío, esto es cierto, que tiene 13 hijos. El número de hermanos, en mi caso somos 7 hermanos. Estamos hablando de números enteros, números exactos. Y lo que corresponde, por ejemplo, en continuo, puede ser el peso de una persona. Una persona puede pesar 25,3 kilogramos. Aquí estaríamos hablando básicamente de números decimal. Vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de números decimales. Aquí la estatura de una persona, 1,73 metros. Y así sucesivamente. Números enteros para discreta y continua puedes encontrar también los decimales. Veamos aquí entonces unos ejemplos más. Entonces, cuando hablamos de la variable nominal, decíamos ahí, podemos nombrar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar entonces sobre la cualitativa nominal. Ya no la cuantitativa, sino la cualitativa. Dentro de la cualitativa tenemos la nominal, estado civil, soltero, casado, viudo, religión, y tenemos varias religiones, ¿no? Y podemos nombrarlo aquí. Otros ejemplos muy importantes. Nombre y apellido de los estudiantes del primer grado, ¿no? Ahí están los nombres. Y aquí todos los estudiantes de primero, de tercero, de quinto. Color de las flores de una florería, blanca, roja, amarilla, rosado, no sé, ¿no? Marca de los vehículos, ahí están las marcas. Dominación de los equipos en un laboratorio de cómputo, le podemos colocar nombre a los equipos. Número de la entrada de una obra de teatro. Todo lo que sea para contar, ¿no? De acuerdo. Ahora, dentro de la cualitativa, ordinal, que tiene orden, nivel socioeconómico alto, intermedio, bajo, orden de mérito, en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Entonces, dentro de la ordinal podemos darle un orden, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, A, B, C, D, E, ese orden. Posición de un ranking de tenis profesional, en primer lugar, segundo lugar, y así sucesivamente. Se establece un orden de acuerdo a los resultados en los torneos jugados y se numera, ¿no? Pero este número solo indica posición, no es una medición. Entonces, etapa, podemos decir aquí, de vida de un rebaño vacuno, becerro, maute, novillo, toro o vaca, ¿sí? De acuerdo, entonces puedes hablar también tú, puedes decir, se me ocurre. En nuestro caso podemos hablar, por ejemplo, hay inicial, de acuerdo, hay primaria, y ahora estamos trabajando, por ejemplo, nosotros en secundaria. Decimos también como la cualitativa el estado civil, religión, ordinal, nivel socioeconómico, orden de mérito, para que no nos olvidemos. En el caso de la cuantitativa, aquí tenemos unos ejemplos más. Ya hemos visto el número de hijos, recuerde, cuantitativa discreta. La cantidad de dedos que tiene uno en la mano, tenemos 5 dedos, ¿sí? El número de faltas en un partido de fútbol. Vamos a suponer que hay un número de faltas, y he visto que hay como 15 faltas, un número entero, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerde que estos son números enteros, que en matemática le llamamos Z. El número de personas que llegan a un consultorio, el número de árboles que hay en un parque. Tú puedes ver entonces, en ese parque habían 14 árboles, números enteros. Y vamos a ver entonces la cuantitativa continua. Habíamos visto de peso, la estatura. Por ejemplo, puede ser también una persona se demora 1 hora y cuarto en llegar a un lugar, de un lugar a otro. 1,5 lo puedo colocar aquí, ¿no? 1,5 horas. Estamos hablando de decimales. Y puede ser el precio de un producto también. Por ejemplo, un artefacto cuesta, un parlante, no sé, 23,65 dólares. O soles también puede ser. Pero la cosa es que estamos hablando de decimales. Ahora, establecer el método de medición o recojo de información lo vas a hacer mediante llamada telefónica, correo, Facebook. Puedes utilizar también el famoso WhatsApp, ¿no? En este caso lo puedes hacer justamente para que no puedas salir de casa. WhatsApp, puedes utilizar también correo. La idea es no salir de casa en estos. Hablamos un poco sobre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las abiertas son las que puedes dar una opinión, vas a escribir. Las cerradas siempre van a tener alternativas, así de fácil. Respondemos las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las preguntas que planteamos en la actividad 2? Entonces, esta es la actividad 3. La actividad 2 había muchas preguntas. Aquí están todas las preguntas que hemos encontrado en la actividad 2. Estas 4 preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito de las preguntas planteadas? El propósito es reconocemos las características y los espacios de participación en la escuela o la comunidad. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de datos necesitamos recopilar sobre la participación ciudadana en la escuela o comunidad? ¿Qué tipo de datos? Necesitamos los datos cualitativos y cuantitativos. Recuerden, ya hemos repasado un poco los cualitativos, se habla sobre cualidades, y los cuantitativos se habla sobre cantidades. ¿Cuáles son las características? Ya hemos visto por aquí. ¿Cuáles son las características de los datos que vamos a recopilar con relación a las preguntas planteadas? Las características. Las características son los espacios de participación en la escuela o comunidad, la mayor participación en la escuela o comunidad según edad. Para responder las preguntas completamos el siguiente cuadro. Propósito de la investigación, la población, la muestra representativa. En este caso, propósito de la investigación, reconocemos las características y los espacios de participación en la escuela o la comunidad. La población puede ser la escuela y o la comunidad. En este caso puede ser tu familia, ¿no? Muestra representativa, una parte de esto. En este caso vamos a trabajar con 30 personas, algo pequeño. Nos organizamos para recoger los datos, pero primero respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué instrumento sería más conveniente utilizar para nuestra investigación sobre la participación ciudadana? Justamente elaboramos nuestras encuestas, ¿no? Sería nuestro cuestionario. ¿Cuáles son las variables que debemos considerar para realizar la recolección de datos? Habíamos visto que las variables podían ser mayor participación en la escuela o la comunidad, o según la edad y el espacio de participación. ¿Cuáles son las preguntas? Habíamos visto a qué edad tuviste mayor participación en la escuela o comunidad. O puede ser la pregunta, ¿qué es la escuela o la comunidad cuenta con espacios que permiten la participación? Para culminar con nuestra actividad realizamos los siguientes. ¿Cómo organizaríamos y representaríamos los datos recopilados sobre la participación en la escuela o comunidad? ¿Cómo vamos a organizarnos y representarlos? Nos organizamos haciendo encuestas, ¿no? Y lo representamos en la tabla de frecuencias y en gráficas también. Aquí hay algo para reflexionar. ¿En cuál de las preguntas o actividades tuvimos mayor dificultad? Eso para que tú puedas contestar. ¿Cómo logramos superarla? Esa, si tienes alguna dificultad, ¿cómo lo puedes superar? Esto es bastante reflexivo. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Ahí veíamos que te he dejado algunas diapositivas para que puedas leer y considerar en tu desarrollo. Después de revisar algunos conceptos básicos, planteamos las preguntas del cuestionario. La primera pregunta es dicotómica. Es decir, con dos alternativas. Vamos a ver. Primera pregunta. ¿Has sido discriminado o discriminada? Sí, no. Por eso dice dicotómico con dos alternativas. Y ojo que aquí te he dejado en la descripción, te he dejado el Excel para que puedas elaborarlo. Vamos a ver. Te presento aquí el Excel que te va a ayudar a contestar estas preguntas no agrupadas. Por ejemplo, aquí tengo la primera pregunta, ¿no? ¿Has sido discriminado o discriminada? Tú puedes ser, de repente tu profesor te pide esto, ¿no? Tú sabes que aquí lo que tienes que hacer acá es primero entender qué es esto, ¿no? Seguramente el año pasado ya hiciste, ¿ya? En mi canal sí hemos repasado bastante sobre esto. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Lo que te pide, lo básico que te pide. Y vamos a explicarle rápidamente para reforzar esta parte, ¿no? Por ejemplo, si respondieron que sí, 10 personas, colocamos aquí 10. Y respondieron que no, 5 personas, colocamos aquí no. Aquí viene a ser el conteo. Aquí está el conteo, ¿no? Esto viene a ser la frecuencia absoluta, cuyo símbolo es la F minúscula I. 10 y 5. Y en total son 15 personas. Ahora, para que puedas encontrar la frecuencia relativa, cuyo símbolo es H minúscula I, es simplemente, tienes que tener en cuenta que tienes que dividir 10 entre 15 y te sale 0,67. Igual el siguiente caso, que va a ser 5 entre 15 y el resultado es 0,33. También debes tener en cuenta que la sumatoria de las frecuencias relativas siempre tiene que darte la unidad. Y la frecuencia porcentual, cuyo símbolo es HI%, no es otra cosa más que multiplicar a la frecuencia relativa, multiplicarlo por 100. En este caso sería 66,7. Y acá multiplicamos por 100, sería 33,3. También debe tener en cuenta que la sumatoria de estas dos cantidades siempre te tiene que dar el 100%. Ahora, ¿por qué te puede ayudar esta parte del Excel que te he dejado en la descripción? Porque en este caso lo puedes cambiar. De repente a mí me contestaron 8 personas, no 10. Aquí tuve 7 personas. Entonces va saliendo todos los datos, porque ya te expliqué cómo salen los demás datos. Vamos a la diapositiva siguiente y vemos que aquí en la segunda pregunta, ¿cuál fue el motivo de discriminación que viviste? También está en la descripción el Excel que te he dejado. Aquí están sus alternativas. Y como ya te expliqué, aquí tenemos la pregunta número 2. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? Y ahí están las posibles alternativas, ¿no? Y esto también puedes modificarlo. Puedes poner aquí 5, se te ocurra, ¿no? Lo que se te ocurra y vas sumando ahí. De repente para que sume 15, ahí está. Y todo va saliendo. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. A veces también te pide la frecuencia absoluta acumulada. Está bien, ¿no? Y vamos viendo por aquí, en la pregunta número 3 también, ¿en qué ámbito ocurrió el hecho? Aquí tenemos el ámbito, la pregunta número 3. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? También de la misma forma es modificable esta parte. Para que puedas colocar aquí de repente un 8 y así, ¿no? Va subiendo así. En el caso de la siguiente pregunta, para la pregunta número 4, ¿tus amigos o familiares han discriminado a alguien? Ahí están dos alternativas. Y también está en el Excel la pregunta número 4 para que puedas cambiarlo de repente. Lo puedas cambiar tú. Y ahí según tu encuesta. Si te pide el profesor, para comprobar, aquí tienes el Excel con las 4 preguntas que te presenta en este caso la actividad de Aprende en Casa. La pregunta número 5 es abierta. Si deseas, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. No puedes dejar ahí tu comentario, una experiencia que viviste o de repente algún familiar. Recuerda que la encuesta puede ser por el correo, vía telefónica, encuesta personal no recomendamos por ahora, pero sí también existe, o puede ser una encuesta online. Ahora vamos a repasar un poco sobre la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, la frecuencia relativa. Aquí vamos a explicarles entonces. Esto ya viene a ser para datos agrupados. ¿no? Lo anterior era para datos no agrupados, que te he dejado el Excel también. Entonces, las partes de una tabla de frecuencias, aquí viene a ser la clase. Aquí está la marca de clase, cuyo símbolo es XY. La frecuencia absoluta, que es FI. La frecuencia relativa acumulada, que sería HI. Perdón, frecuencia relativa nada más. Y la frecuencia porcentual, que sería H%. Aquí abajo vamos a ver unas cantidades y te explico primero qué representa la marca de clase. La marca de clase es el punto medio o intervalo que representa la clase, en este caso la clase, ¿no?, que tenemos aquí. Vamos con un ejemplito que te voy a escribir por aquí, ¿ya? A ver, vamos a suponer que estamos hablando de edades. Entonces digo, mi entrevista va a ser desde 10 años hasta 15 años y voy a colocar así, abierto. Esto significa cerrado, porque da solamente hasta este número 10, y este símbolo de acá significa que es abierto. Abierto porque puede ser hasta el número 14, porque el 15 no toma, por eso dice abierto. Ahora, si tú quieres encontrar la marca de clase, simplemente tienes que dividir, ¿no? 10 más 15 y dividir entre 2, es lo que te dice acá. El punto medio de estas dos cantidades, y esa cantidad que te sale aquí vas a colocar aquí, sería 25 entre 2, que es 12,5, ¿no? Entonces vas a colocar aquí 12,5. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a ver el siguiente dato. La frecuencia absoluta. Recuerda que la frecuencia absoluta es el conteo, es contar. Por ejemplo, aquí. De aquí teníamos de 10 a 15, ¿no? Por ejemplo, de 10 a 15 años yo tengo que son 5 personas. Colocaría acá yo 5 personas, 5. Ahora, la frecuencia relativa. Este caso de la frecuencia relativa viene a ser lo siguiente. Aquí no lo he puesto aquí arriba, pero la frecuencia relativa no es otra cosa más que, por ejemplo, yo tengo acá que me contestaron 5 personas y acá me contestaron, yo tengo 5 personas. Vamos a suponer que estamos hablando de las edades, ¿no? Yo aquí tengo 5, frecuencia absoluta. Y entonces ya completaste, ya tienes tu clase, ya tienes tu marca de clase, ya tienes tu frecuencia absoluta, que es el conteo. Ahora vamos a explicarte lo que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, por ejemplo, si tienes en la frecuencia absoluta aquí 5, la frecuencia relativa es simplemente 5 entre 30, entre n, ¿no? El número de encuestados. 5 entre n, aquí vas a colocar el decimal que corresponde. Y para la frecuencia porcentual, a esta cantidad que te sale por acá, a esta cantidad que te sale por acá, en la frecuencia relativa, simplemente lo vas a multiplicar por 100 y eso vas a colocar aquí. Igual aquí en este lugar, y recuerda que la frecuencia relativa tiene que dar la sumatoria siempre 1. Y la frecuencia porcentual siempre tiene que ser el 100%. Tamaño de la muestra o el número de encuestados, que viene a ser en este caso 30, ¿no? Como ejemplo. La suma de la frecuencia siempre tiene que darte la unidad. Y recuerda aquí la frecuencia relativa porcentual siempre tiene que darte el 100%. Pasos para elaborar una tabla de frecuencias. Para calcular la frecuencia absoluta realizamos el conteo de las respuestas por cada pregunta. Vamos a suponer que tienes un intervalo que viene desde 13 hasta 16. Este símbolo que está aquí al costado, vamos a acercar un poquito. Este símbolo que está aquí, queridos estudiantes, esto significa que es cerrado. ¿Ya? Cerrado. Así vamos a ponerlo porque la recta numérica se representa así. Y esto de acá significa que es abierto, ¿no? Cerrado y abierto, los símbolos. Y entonces, vemos acá lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá que desde 13 hasta 16 años, vamos a suponer, me contestaron 4 personas, ¿no? Y vamos a ver aquí. Ahora, para calcular la marca de clase de la tabla, realizamos lo que decíamos hace rato. El límite inferior más el límite superior entre 2. ¿No? Eso es lo que hice yo, ¿no? ¿De acuerdo? Que sumé ambas cantidades y lo dividí entre 2. Por ejemplo, para este caso, vamos a suponer que tenemos aquí, ¿no? 7 y 10. Simplemente para encontrar la marca de clase, vas a sumar 7 más 10 entre 2. 7 más 10 entre 2 sale 8,5, la marca de clase. Para calcular la frecuencia relativa, ya te expliqué que es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de encuestados. Sería 4 entre 30, 0,13. Y para encontrar la frecuencia porcentual, simplemente a esta cantidad lo multiplicas por 100 y te sale el 13%. Veamos entonces un poco más detallado, como en este ejemplo, ¿no? Vamos a ver, la tabla número 1 dice mayor participación en la escuela o la comunidad según edad. Estamos hablando de edades, ¿no? De 7 años como límite inferior y límite superior como 10. Entonces ahí hablamos que lo que está aquí, por ejemplo, este es abierto y abierto, ¿no? Este es cerrado, abierto, cerrado, abierto. Y termina en cerrado y abierto. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la marca de clase. La marca de clase, jóvenes, como les había mencionado, este 8,5 nos sale de dividir el límite inferior, que sería 7. Aquí está el límite inferior, 7. Más el límite superior, que vendría a ser 10. Vamos a colocar aquí 10 y se divide entre 2 porque es el promedio. Y sería acá 17 entre 2. 17 entre 2 es 8,5. Y eso es lo que estamos colocando aquí. Igual para los siguientes datos. Un ejemplito más. Por ejemplo, este 23,5 nos sale de dividir el límite inferior de esta fila, ¿no? Entonces 22 más 25. Aquí está 25. Dividimos entre 2 y esto te va a salir 23,5. Y esa cantidad está puesta aquí. ¿Listo? Ya tenemos la marca de clase. Ahora, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el conteo, como te había mencionado, que entre 7 y 10 años hay 14 personas, ¿no? Y así sucesivamente, entre 22 y 25 años no hay ninguna persona. Recuerda que toda esta sumatoria te tiene que dar el número de encuestados, que en este caso sería 30 personas. Seguimos viendo el siguiente dato, que vendría a ser la frecuencia acumulada, ¿no? La frecuencia acumulada. Aquí hay un pequeño error. La frecuencia acumulada, su símbolo es FI. Cuando dice acumulada es mayúscula, ¿no? Acá hay un error que recién me estoy dando cuenta cuando estoy pasándolo aquí, y así están Aprende en Casa. Pero vamos corrigiendo, no hay problema, estamos para aprender aquí. Ahora, ¿cómo es que sale la frecuencia acumulada o frecuencia absoluta acumulada? Simplemente vamos a colocar aquí el 14 y vamos a hacer como una especie de escalera en sumar. 14 más 10, 24. 24 más 4, 28. 28 más 1, 29. 29 más 1, 30. Y 30 más 0 es 30. Un dato también muy importante, que si aquí llegamos a la frecuencia absoluta acumulada en 30, debe coincidir con el número de encuestados. Estos deben ser iguales. Si te quieres dar cuenta que si tus datos son iguales, quiere decir que todo lo que has hecho acá arriba está bien representado. Ahora vamos a ver la frecuencia, en este caso la frecuencia relativa. Habíamos mencionado que la frecuencia relativa no es otra cosa más que utilizar lo que estamos haciendo acá, ¿no? En este caso, el 0,47 sale simplemente de dividir 14, que es esta frecuencia. No, de aquí vamos a encontrar la frecuencia absoluta, 14, dividido entre el número de encuestado, que sería 30. 14 entre 30 sale 0,47. Veamos un ejemplito más. Por acá, por ejemplo, el 28. Pero ojo, tú lo que vas a trabajar es de la frecuencia absoluta. No vas a trabajar de aquí para la frecuencia. O sea, la frecuencia absoluta vas a trabajarlo para sacar la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, aquí tengo 4 y aquí tengo 30. El 0,3 se sale de dividir 4 entre 30 y sale 0,13. Y así sucesivamente con los demás datos. 1 entre 30, 0,03, 0 entre 30, 0,00. Y recuerda que toda esta sumatoria que tienes acá de la frecuencia relativa, siempre debe dar un aproximado a la unidad. ¿Por qué decimos un aproximado? Porque de repente no estamos colocando todos los decimales posibles. Pero si colocamos todos los decimales, siempre te va a dar el 100%. La frecuencia relativa. Ahora, veamos la frecuencia porcentual. En el caso de la frecuencia porcentual, queridos estudiantes, no es otra cosa más que multiplicar a la frecuencia relativa, multiplicamos por 100. Me da 47%. El 0,03 multiplicado por 100 me da el 3% y así sucesivamente. Recuerden que todo lo que está aquí, esta sumatoria de esta nube que estoy haciendo, siempre te tienen que dar el 100% porque es un total. Y en el gráfico número 1, mayor participación en la escuela o la comunidad según edad. Entonces todo el gráfico que hemos visto anteriormente lo podemos representar también. Pero recuerden que, por ejemplo, esto que está aquí, yo lo tengo también en la descripción he dejado. Lo puede ver también este desarrollo, si de repente tu profesor te pide con otros datos o tú tienes que hacer una encuesta y te sale con otros datos, ¿no? Y tengo aquí yo también desarrollado. Está en la descripción para que ustedes puedan descargar totalmente gratis. ¿A qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? Entonces aquí vamos a ver nosotros que aquí te he puesto, mira, ve. Por ejemplo, tu marca de clase aquí está. Todos tus datos tú lo puedes cambiar, ¿no? De repente acá lo que puedes cambiar es la frecuencia, esta parte de la frecuencia absoluta, ¿no? Tus datos. Esta parte de aquí, que esto voy a colocar de negrito, lo que vas a variar. Por ejemplo, a ti desde 7 a 10 años no te ha salido 14, te puede salir 10 personas o 12 personas, ¿no? Cambias 2 y todo lo demás se cambia también. Y no son de 7 a 10 años. Puedes cambiar aquí también, son de repente de 8, no sé, ¿no? De 8 a 10 años, o de 9 a 10 años, ¿no? Tú lo cambias y aquí también cambia ya rápidamente la frecuencia o la marca de clase. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente puedes cambiar aquí. Y te sale automáticamente todo simplemente para comprobar lo que estás aprendiendo. Esto no sirve para comprobar. Está completamente gratis en la descripción. Y decíamos aquí, si tienes que hablar sobre el gráfico, que está del anterior también lo mismo, pero aquí representado una gráfica de histograma. Y aquí está la interpretación. Decimos aquí, la mayor acumulación o tendencia la encontramos en la primera clase. Que hablamos aquí, la primera clase, ¿ves? De 7 a 10, porque tiene mayor cantidad. 14 encontramos el 47% de los encuestados se encuentran entre las edades de 7 a menos de 10 años. El histograma muestra que la acumulación o la tendencia de participación de los encuestados se encuentra entre 7 a menos de 7 años, de 10 años. Entonces aquí hay una mayor cantidad. Ese viene a ser la interpretación. ¿De acuerdo? Te puedes guiar para cuando te sale otro resultado. Y por ejemplo, si te sale a ti este resultado, podemos hablar entonces aquí, ¿no? Ninguno de los encuestados de la edad de 21 años, aquí está 21 años, años a más participó en la escuela de la comunidad. Por ejemplo, acá no hay ninguno, 0%, es lo que quiere decir la interpretación. 4 personas, es decir, el 13% de los entrevistados participaron más veces cuando tenían la edad de 13 años a menos de 16 años. Entonces estamos hablando aquí de 13% que participaron, entrevistados fueron más veces cuando tenían la edad de 13 años a 16, ¿no? Entonces aquí tú tienes un poco que hacer la interpretación. Aquí tenemos otro ejemplo más cuando hablamos de sexo masculino o femenino. Aquí está como un ejemplo y también se puede hacer esa interpretación para ese ejemplo. Espacios de participación en la escuela o comunidad, contestamos sí y no. Sí de color celeste, que son 7, no, son 10 en el masculino. En femenino son 1 y 12. Pues te puede arrojar así, ¿no? Y tu interpretación aquí está abajo para que lo puedas leer. Es básicamente hablar sobre lo que está aquí, ¿no? Y tenemos otros datos, por ejemplo, aquí en la pregunta 3. ¿Qué medidas de bioseguridad estás tomando en cuenta para cuidar tu salud en los espacios públicos que garantice una participación segura? Entonces dices lavado de manos, dijeron sí, 8 personas, distanciamiento social, dijeron 6 personas sí, uso de mascarilla 10, y dijeron no, hay una cierta cantidad, y esto vamos dándole en porcentaje, los sí, los no, y hay un total, y también llevado a un porcentaje del 100%. Y esta interpretación lo podemos llevar a una gráfica, y eso está aquí, y también sale su interpretación para aquí, de acá arriba. Vamos a ver unita, ¿ya? El 73,3%, de acuerdo, del total de encuestados entre varones y mujeres que no cumplen con el lavado de manos. Aquí está el lavado de manos. Aquí, este 22 personas es el 73,3%. Aquí atrás está, ¿ve? El 73,3% dijeron que no. Entonces, como medida de bioseguridad para cuidar su salud. Mientras que el 80% no cumplieron con el distanciamiento y el 66,7% no usa mascarilla durante la participación de los espacios públicos en la escuela y la comunidad. Entonces aquí vamos dando la interpretación mediante la gráfica y también utilizando la tabla de frecuencias. Te dejamos aquí un reto, el primer reto, para nuestros estudiantes del tercer grado de educación secundaria del Colegio Fe y Alegría 32, del cual estoy elaborando en esta oportunidad. El reto para la experiencia número 1, estamos en la actividad 3. Se recomienda revisar los ejemplos anteriores y dice completa la tabla de frecuencias según los datos obtenidos de una encuesta. Entonces yo te estoy dando aquí mayor participación en la escuela o la comunidad según edad. Yo te doy la frecuencia absoluta para este caso, ¿no? Como si tú hubieras hecho una encuesta y te ha arrojado esto, ¿no? De 10 a 19 años hay 3 personas y así sucesivamente. De 55 a 64 años hay 2 personas. Tú lo que tienes que hacer es completar la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir. darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo vídeo. Que tenga un bonito día.